Bienvenidos a una nueva edición de Agro TV. Les saludo a Manolo González Cano. Esta mañana, desde el corregimiento de Jaque, en el municipio de Chepigana, 5-1 en la provincia del Darién. Hoy pues estaremos hablando un poco de historia. Simón, bienvenido a Agro TV y definitivamente te agradezco esta invitación que nos has permitido. Mi nombre es Simón Perea, gracias por estar aquí en el corregimiento de Jaque, doctor Manolo González, con su programa Agro TV. Hoy estamos aquí los compañeros de ganaderos buscando conservar. Como siempre he dicho, pues conocer la cantidad de pobladores que tenemos, somos 3.400 habitantes. Nos dedicamos a la actividad agrícola, pesquera y pecuaria. Son nuestro fuerte. El 99% de los pobladores dependen específicamente de lo que trabajan. La agricultura, la pesca y la ganadería. El 1% son empleados públicos. Y por eso es que nosotros hoy estamos agradecidos, muy agradecidos con su presencia, para que el país conozca de nuestras necesidades, de nuestros problemas, para ver de qué manera nuestras autoridades responsablemente miran hacia el corregimiento de Jaque. Simón, pero para hablar un poquito de historia, ¿quiénes fueron los primeros pobladores de esta región? Bueno, nosotros hemos conocido de personas que nos han antecedido, nuestros mayores nos han hablado que llegaron unos españoles por aquí, uno le llamaban, el nombre era Nacianceno, el otro un indio que el nombre era Jaque, y por eso hoy el nombre de Jaque. Y esa parte pues nos la han contado nuestros mayores. Y posteriormente pues ya emigró la mayor cantidad de pobladores, vienen del departamento del Chocó. De ahí vinieron los apellidos Perea, Mosquera, Murillo, Reyes, y infinidad de los apellidos tradicionales de más que todo el departamento del Chocó. Y la cultura chocoe, pues, que es la que tenemos aquí presente, y la cultura baunán, que también emigraron de esa misma parte. Hoy con nosotros ellos aquí, luchando también en sus actividades agrícolas, más que todo sus actividades agrícolas. Vamos a un cambio comercial. Cuando regresemos, vamos ya con nuestro invitado del día de hoy, Simón Perea Rodríguez, que nos hablará algo sobre la desembocadura del río Jaque. En breve regresamos gracias a Expert Diesel y sus plantas eléctricas, motobombas, filtros y lubricantes. Para más información, llamar a los números que aparecen en pantalla. ¿Sabías que ahora puedes cuidar de tu salud de una forma deliciosa y 100% natural? Pulpa Vita, la más deliciosa pulpa de frutas para ti y tu familia. Contamos con más de 20 sabores, súper fáciles y prácticos de preparar. Baja de peso, desinflama, desintoxica y dile adiós al estreñimiento con tus licuados de frutas y vegetales. Sin azúcar añadido, sin conservantes ni colorantes, para todas las edades. Contáctanos 6546-3883. Síguenos en nuestro Instagram, @pulpavita. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizo cirugías, yo simplemente... Bactrovet Plata AM, el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord, es también el más utilizado por todos, aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Bactrovet Plata AM y listo. Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá, Distribet S.A. Es otro producto Koenig. Mi nombre es Simón Perea, oriundo del corregimiento de Jaque, población de 3.400 habitantes. Nuestra razón de ser es agrícola y pecuaria y la pesca. De eso prácticamente subsistimos los pobladores. Históricamente esta desembocadura no nos ha permitido que los barcos, las embarcaciones entren con mucha facilidad por el riesgo de perder sus pertenencias, porque eso ha ocurrido históricamente. Si comenzamos a hacer mención de toda la gente que ha fallecido aquí, nos encontramos con policías ahogados, producto del naufragio, con monjas que nos han venido a visitar también, producto de eso, incluso moradores del corregimiento de Jaque, que han sido muy buenos y han tenido mucha destreza en la desembocadura. Pero lamentablemente, esa ha sido nuestra realidad. En ocasiones nos veníamos a ver, nos queríamos remontar a la época romana, donde habían los coliseos, donde el hombre se enfrentaba al león. Bueno, Jaque era similar a eso. Veníamos y nos llenábamos todos los pobladores a ver quién vencía, la naturaleza, que era la boca, o el hombre que iba con el motor fuera de borda, o la embarcación y su embarcación. A veces ganaba el hombre, a veces perdía el hombre, ganaba la naturaleza. Pero hoy tenemos la oportunidad de sentirnos más seguros, porque los tiempos han cambiado, tenemos lanchas más rápidas, barcos más veloces,
y gente que ha aprendido a andar con más destreza en el manejo de las lanchas. Esta desembocadura de nuestro corregimiento de Jaque tiene grandes historias inolvidables. Solamente los prácticos de aquí o moradores de aquí mismo de la comunidad pueden salir y entrar, porque no es cualquiera que viene de afuera que puede salir y entrar con facilidad, solamente los expertos nativos dentro de la comunidad. Cuando llega un barco que viene de la capital, buscan a los prácticos para entrar al barco hacia el río de la misma comunidad y después sacarla. Por eso recomendamos que si llega una nave, un barco, busquen a los prácticos para sacarla y entrarla, porque son los que conocen bien esta desembocadura. Desde 1948 hemos estado a tu lado día a día en la ardua labor de producir alimento para todo el país, con más de 60 sucursales y más de 500 colaboradores. Ofrecemos las mejores soluciones para el sector agropecuario. Una empresa 100% panameña que a través del espíritu de lucha, calidad y honestidad hemos forjado un lazo de confianza que trasciende de generación en generación. Almacenes Agropecuarios Melo. Confianza por tradición. En venta de ganado somos líder en todo el territorio nacional. La visión al futuro nos distingue. Subasta ganadera de Panamá. Subasta ganadera de Panamá, la número uno, subastando tu ganado. Y ya no hay coco y en Camogantis, si sí hay. Señores, bailen la cumbia y esta cumbia sin igual, hay que tumbar el cholo. Mi nombre es Iber Valencia Gamboa, vivimos en esta comunidad de Jaque. Represento en la organización protectora de la tortuga marina y el mangle. Hace 20 años iniciamos con este programa, conservando la tortuga y el mangle, porque nos dimos cuenta que la especie se estaba extinguiendo y de esta manera entonces este grupo retomamos seguir conservando las tortugas para que en el futuro la población sea más grande, porque a nivel de la República de Panamá se viene conservando la tortuga. Entonces es una ley en la cual hay que cuidarla. Nosotros iniciamos en 1998, iniciamos con 5 nidos. Ya hoy, a esta fecha, conservamos alrededor de 500 nidos, que representa eso más de 78.000 huevos. Llevando cada vez que las tortugas nacen, las llevamos a la playa, para que ellas puedan entonces, dentro de 15 años, volver al sitio donde nacieron. Ese es el propósito nuestro. Esta playa es una de las playas de la República de Panamá, la playa más hermosa, una playa sana todavía, sin contaminación. Los meses de la arribada empiezan en mayo hasta diciembre, pero le llamamos mes pico en el mes de octubre, donde vienen muchas tortugas a la playa de Sobar, a eso le llamamos arribada. Y queremos entonces invitarles para que en esos meses nos puedan acompañar. Y nuestros números aparecen en pantalla. Y queremos entonces invitarles a todos a nivel nacional, internacional, que nos puedan acompañar para esos meses. Aquí es un pueblo muy pintoresco. Yo lo conocí en 1954, cuando tenía 5 años. Y mi madre fue una mujer que me cultivó mucho el cariño por esta región. Yo creo que es por eso que me he quedado tantos años aquí viviendo. Y Jaque fue fundado en 1806 por los españoles. Pedro Ariza, ese fue el que fundó a Jaque. Y en eso entonces, era una población totalmente indígena. Ya después me supongo que fueron llegando las otras etnias, sobre todo los negros. Y dentro de los negros vino mi bisabuelo de la isla de San Miguel, de un pueblo que se llama Pedro González. Ahí mi bisabuelo trajo a sus dos hijos, a Germán Torres y a Menegemo Torres, el abuelo nuestro. En la época de cuando fue fundada Jaque, prácticamente la gente, los españoles venían a sacar oro
Hoy podemos señalar que estos libros que aquí expongo resumen lo que son la historia de Jaque y del Darién también. Aquí se resume mucho de la historia de esta región que ha sido de hombres y mujeres productivos. Y también resume su idiosincrasia, su costumbre, todos nuestros bailes, el bunde, el bullerengue, todo, la corriente, y también la corriente de las danzas indígenas, toda esa situación, los emberá aquí, y después vinieron los guaunán, que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, acá también, aquí, que vinieron de la boca del río San Juan, allá en Colombia. Y podemos decir que nosotros aspiramos en esta entrevista de que las autoridades velen y vean por esta región para que sea una región de polo de desarrollo fronterizo que somos. Eso es muy importante porque las fronteras también se desarrollan. Ahí vemos a Paso Canoa, como hoy en día está. Yo conocí a Paso Canoa cuando eran unos cuantos casitas. Hoy en día eso es todo un complejo de comercio ahí en Paso Canoa. Así quisiéramos nosotros algún día, así como Paso Canoa, llegar a tener ese desarrollo, porque esta región tiene un gran potencial. Somos su distribuidor autorizado de las famosas plantas eléctricas Expert Power, motores Perkins y sus repuestos 100% genuinos, las motobombas de la marca Berkley, los filtros Donaldson, Parmo y su línea de aceite Expert Power. Expert Diesel, con sus 24 años en Panamá, cuenta con 3 sucursales, Panamá, Veraguas y David. Para mayor información, llamar a los números que aparecen en pantalla o a nuestras redes sociales. En Expert Diesel, somos calidad, prestigio y experiencia. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizo cirugías, yo simplemente... Bactrovet Plata AM, el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord, es también el más utilizado por todos, aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Bactrovet Plata AM y listo. Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá, Distribet S.A. Es otro producto Koenig. Y bien amigos de Ahora TV, nos encontramos en la inmediación del río Jaque, uno de los ríos más importantes de la provincia del Darién. Un río muy caudaloso, donde muchos productores aprovechan para sacar sus productos, para viajar a montañas, afluentes y demás. Esta mañana está con nosotros el histórico don Alfonso Martínez, un ganadero de convicción y una persona que ha ayudado a muchos productores en esta área, en lo que es la ganadería. Don Alfonso, bienvenido a Oro TV, para que nos hable un poco sobre la importancia de este río para ustedes y lo que ha representado estas tierras a lo largo de todos los años. Sí, buenos días. Para nosotros este río es el principal afluente del, digamos así, del Pacífico, porque esta es la carretera vial que nosotros tenemos, porque nosotros no tenemos una carretera que nos conduzca a la capital de la provincia, sino que a todos nuestra comercialización la hacemos a través de este río. Estamos enfrente de esta finca. Esta finca fue histórica. Esta finca del señor Tulio Montt, el cual nosotros con mi hermano y el señor Jorge éramos los que trabajábamos aquí mecanizadamente, y la primera afra que hicimos cogimos 22 mil quintales. Don Alfonso, cuando usted habla de 22 mil quintales, ¿a qué rubro nos referimos? De arroz, de arroz. Quiere decir de que hace muchas décadas atrás ya aquí se cosechaba de manera mecanizada. ¿Cómo era esa actividad? ¿Cómo piensan ustedes que hoy se puede rescatar esto? Porque hemos conversado con muchos productores y nos dicen que en la parte agrícola se requiere del mejoramiento de semillas. Hacen un llamado al Instituto de Investigación Agropecuaria. Hay muchas semillas de algunos rubros que hoy, en el caso del arroz, salen vanas. En el caso del maíz, pues no aumenta la productividad como ustedes quisieran. ¿Qué considera usted que pudiera ser importante para el mejoramiento de la productividad en esta área? Bueno, ahora mismo lo que se necesita es cambio de semillas mejoradas, porque imagínense, de la época del 70, 75, usando las mismas semillas tanto de maíz como de arroz. Entonces necesitamos semillas mejoradas que nos puedan dar mejor resultado. Usted que ha sido un tigre en la ganadería, ¿cómo ve usted la ganadería de esta región? ¿Cómo ha percibido a lo largo de los años la parte genética, las enfermedades? ¿Cuáles son las más comunes que tenemos en esta área?
Bueno, aquí las enfermedades más comunes son el carbón y la rabia paralítica. Entonces nosotros las combatimos cada año vacunando y especialmente en las épocas del verano, para que la entrada de invierno, para que el animal cuando ya entre el invierno se mantenga firme y no pueda morirse. Cómo no, muchísimas gracias a don Alfonso Martínez, un productor de convicción, una persona que ha dado su vida en estas áreas de la provincia del Darién y principalmente en estos ríos, en estas montañas, en estos potreros, brindando asistencia técnica, porque él también tomó algunos cursos en Colombia de lo que es la ganadería, de lo que es la medicina veterinaria, y eso ha fortalecido a lo largo de los años a los productores de esta región. Atención productores de todo el país, en el Banco de Desarrollo Agropecuario estamos comprometidos con tu crecimiento. Necesitas financiamiento para mejorar tus cultivos, adquirir maquinaria o impulsar tu ganadería. Acércate hoy mismo a cualquiera de nuestras 36 sucursales y conoce cómo podemos apoyarte en alcanzar tus metas. El futuro de tu producción comienza hoy. Banco de Desarrollo Agropecuario. Para más información visítanos en nuestras oficinas o redes sociales. Gobierno Nacional, con paso firme. Bien amigos, ahora te voy continuando en este recorrido a través del río Jaque. Nos encontramos ahora en la finca de nuestro amigo Simón Perea Rodríguez. Simón, gracias por esta invitación. Hoy hablaremos un poco de ganadería, de agricultura, también estaremos hablando de pesca, un poquito de turismo de esta área, pero dedicado a la ganadería por mucho tiempo. Simón, quisiera que le diga a los amigos televidentes dónde nos encontramos y realmente pues lo que tiene en este plantel aquí en el día de hoy. Muchas gracias por el espacio que nos dan, nos permiten, para que conozcan nuestra realidad que vivimos en el corregimiento de Jaque. Doctor Manolo González, Agro TV, gracias por venir aquí. Bueno, esta finca más que todo está ubicada en el río Jaque. El nombre de la finca es El Limón. Anteriormente le decían González a esta parte, pero hoy está registrada en COPE como la finca El Limón. Estamos en un área donde hay que trabajar. Y nosotros, entendiendo eso, sabemos que nuestro salario depende del trabajo agrícola y por eso estamos dedicados a la cría de ganado. No tenemos mucho conocimiento, pero a medida del tiempo hemos ido avanzando y por eso agradecemos la presencia del doctor, que sabemos que con mucho gusto nos está dando la esperanza de orientarnos y de alguna manera pues conseguir algunos amigos también que nos apoyen en capacitaciones para así tener mejores días en el tema del ganado. Simón, a lo largo de los años, ¿cómo ha sido la ganadería en esta área? Es decir, hablamos con don Alfonso Martínez, que también nos contó una interesante historia, pero ustedes que no tienen esa tradición de ganaderos, ¿cómo ha sido ese trabajo, cómo ha sido ese conocimiento para poder enfrentar tanta problemática en la parte de enfermedades, en la parte de manejo, pasturas, alimentación, en fin, todo lo que conlleva tener un gato ganadero en el mejor estado? Bueno, todo ha sido muy difícil porque, como les dije en un principio, nosotros no teníamos el conocimiento ni tampoco lo tenemos en este momento total. Solamente gracias a la orientación de algunos compañeros aquí en la comunidad, hacemos empíricamente lo necesario para darle pues atención al ganado. Nos ha costado mucho porque en principio creíamos que la vaca comía cualquier clase de hierba, pero hoy entendemos que hay que atender al ganado con diferentes diversidades de pasto, ya sea el local o ya sea el de las semillas certificadas. Y en eso estamos. Como nos llamamos, muchísimas gracias. Estamos seguros que vamos a poder brindarle algún tipo de orientación y seguiremos viniendo a esta área porque justamente los productores de la región de Jaque requieren de ese apoyo solidario, tienen mucho entusiasmo y básicamente trabajan la agricultura, la pecuaria, la parte también de pesca, y quisiéramos seguir motivando e incentivando a estos productores por un mejor Panamá. Atención productores de todo el país, en el Banco de Desarrollo Agropecuario estamos comprometidos con tu crecimiento. Necesitas financiamiento para mejorar tus cultivos, adquirir maquinaria o impulsar tu ganadería. Acércate hoy mismo a cualquiera de nuestras 36 sucursales y conoce cómo podemos apoyarte en alcanzar tus metas. El futuro de tu producción comienza hoy. Banco de Desarrollo Agropecuario. Para más información visítanos en nuestras oficinas o redes sociales. Gobierno Nacional, con paso firme.
¿Qué tal, mi gente de Agro TV? Se llegó el momento de los saludos y muy especiales, por supuesto, para dos bellas damas de la provincia de Colón. Este 5 de noviembre, la licenciada Luisa Napolitano estará ajustando un año más de vida. Y por supuesto, el día 6 de noviembre, de igual manera, la licenciada Edith Estrada de López, directora de la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional SENAPAN, estará también de cumpleaños festejando con toda su familia, todos sus amigos y todas las personas que le queremos y le rodeamos. A ambas, mil felicidades y que sigan cumpliendo muchísimos años más. ¡Bendiciones! Estamos de vuelta gracias a Expert Diesel y sus plantas eléctricas, motobombas, filtros y lubricantes. Para más información, llamar a los números que aparecen en pantalla. Seguimos, amigos, con más de Agro TV. Continuamos esta mañana en la cercanía del río Jaque. Ahora nos encontramos con don Delio Omar Alvarado Pinilla. Él es productor agrícola de esta región, también del grupo ganadero Buscando Conservar. Hoy, pues, en un recorrido muy especial, conociendo de agricultura, de ganadería. Don Delio, gracias por acompañarnos y hoy también junto a todos sus compañeros que han venido a testimoniar justamente la productividad de Jaque. Coméntenos un poco sobre lo que aquí usted realiza y cuáles son las variedades que usted con el tiempo ha podido mantener. Sí, aquí tenemos esta variedad de plátano que ha sido, por mucho tiempo, es la que nos da sustento a nosotros. Una variedad de plátano que es resistente a las enfermedades, porque muy poco se enferma el plátano aquí. Es un plátano que no tiene ningún tipo de aditivo, solamente la savia, la naturaleza, que tú cuando sientes el aroma y el sabor de lo que tú te estás comiendo. Esta es una finca que la he llevado con mucho esfuerzo, a base de mi pulmón, porque soy una persona que no tengo recursos. Entonces, he trabajado arduamente, fuertemente. Tengo una cantidad de 7.000 matas de plátano en esta área. Pero tenemos el problema con la naturaleza, que es el peor castigo que tenemos nosotros aquí, más que todo en esta comunidad. Porque nosotros aquí dependemos del tiempo. El invierno nos afecta demasiado. El comercio también nos estropea, porque el producto, por lo menos aquí, mire la calidad de plátano que tenemos. Tenemos no solamente el plátano, aquí se produce ñame, otoe, yuca, jengibre y otros rubros que en realidad solamente los utilizamos como para el consumo, porque el negocio, o sea, que no tenemos mercado fijo para nosotros sacar el producto a otro lado. Porque aquí en Jaque, en Darién, los productores sí sabemos producir. Bien, amigos de TV, ahora nos encontramos con don Euclides Pacheco. Él es el jefe de aquí en la comunidad de Guayabo. Don Euclides, gracias por invitarnos a esta comunidad tan hermosa y realmente felicitarlo por esta familia también comprometida que tiene usted en el trabajo, en la lucha para seguir adelante. ¿Qué tipo de pescado en este momento están? Pargo, la merluza, esto, acá le decimos cherna. La cherna, esos son los productos que se llevan más de aquí a allá, bro. ¿Cómo han logrado ustedes establecer este mecanismo de comercialización con la gente de Jurado? Eso no es de ahora, eso es de muchos años. Desde que yo nací, mis padres estaban vivos, siempre hemos estado en el comercio para Jurado con la gente de Jurado. El negocio siempre lo hemos llevado para allá. En vez en cuando, aquí a Jaque, pero ya más acá el comercio, porque allá es más rápido, uno no demora, ya pam, 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 ya entrenamos. ¿A qué tiempo estamos de Jurado aquí? Se coge una hora en un motor de esos grandes. Es decir, un motor 200 más o menos. Un 75. Un 75. ¿Cómo no? Don Euclides esta mañana conversando con nosotros aquí desde la comunidad El Guayabo, una comunidad muy hermosa y que, por cierto, Panamá tiene playa, tiene lugares paradisíacos y que usted está cordialmente invitado. Y bien, amigos de Agro TV, continuamos en este recorrido en la comunidad de Guayabo. Hoy, pues, hemos hecho una visita a este bello lugar. Estamos aproximadamente a 25 kilómetros de la comunidad de Jaque. Mi nombre es Adolfo Cabrera, soy cacique regional de Jaque, donde pertenezco, pues, como mi marco de jurisdicción a las nueve comunidades, que hablamos Peñita, Coco, Viroquerama, Men, Luca, Guayabo, Cocalita, la área pesquera. La parte, pues, las dos comunidades que estamos en la costa, pues,
vemos en la parte de nuestra pesca como compañeros de nuestra costa, pues la grande necesidad que necesitan son los compañeros de las costas. Uno es el mercado y otro tener un mercado fijo donde nosotros como compañeros pues, de las costas, ellos son su trabajo más que todo, su trabajo de ellos son la pesca, eso es como su trabajo artesanal, ¿ya? Nos preocupa porque nosotros, de parte del gobierno, también he olvidado, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros como panameños que somos, tenemos el derecho de todo que nuestros compañeros pues, de la costa nos busquen o nos ayuden con una nueva mejora pues, de un proyecto, de un cuarto frío y también que tenga un mercado. Entiendo que aquí hay una organización que tiene un proceso para una personalidad jurídica que aún no se ha consolidado, pero por otro lado, también aquí en la comunidad de Guayabo nos han hablado un poco sobre algunas plagas que están afectando algunos cultivos. ¿Qué cultivos son estos? Bueno, aquí más que todo pues, de cultivo tenemos yuca, plátano, todo, ñames, y como de fruta también tenemos naranja, piñas, guayaba y todo eso. Entonces, lo que pasa es que en la parte de los productos nos está afectando mucha clase de plaga. Y bien, amigos de Agro TV, hemos llegado a la parte complementaria de este programa. No sin antes, deseo agradecer a todos los moradores de la comunidad de Jaque por ese cariño y sobre todo por ese recibimiento que nos hicieron cuando llegamos a este bello pueblo. Realmente hermosas playas, un excelente río. Navegamos por todos estos lugares, estuvimos viendo sus montañas, sus ríos y mucha naturaleza que realmente nos deja bien contentos porque desconocíamos de todo lo que existe en este bello lugar. A los amigos de Senafrón, a los jóvenes pescadores de esta comunidad, a los ganaderos buscando conservar y también a los amigos de Senafrón que han hecho su trabajo durante mucho tiempo para garantizar la seguridad y sobre todo la tranquilidad de este pueblo. No podía tampoco dejar de pasar a nuestro amigo Simón Perea, a su esposa Cecilia, por todas las atenciones brindadas y sobre todo también a los productores y ganaderos buscando conservar que hicieron realmente un trabajo interesante durante nuestra estancia en el pueblo de Jaque. Pero esta mañana también nos encontramos con el gerente general de Panamá Marine Motor S.A., don Manuel Perea Rodríguez, mejor conocido como El Mello. Un jaqueense de pura cepa que también va a complementar con ustedes algunas acciones que viene desarrollando en el campo comercial. Manuel, gracias por esta invitación hoy aquí en el mero corazón de Panamá, en el mercado público, con unas instalaciones realmente sorprendentes. Háblanos un poco sobre los servicios y los beneficios que brindan en esta gran empresa. Gracias Manolo, gracias por permitirme participar en tu programa y por lo menos exponer parte de lo nuestro. Aquí en la ciudad capital pues tenemos un negocio con mi hermano Simón Perea, somos socios, en la cual nos hemos instalado pues y tenemos casi 25 años de dar el servicio en lo que es la parte marina, el motor es fuera de borda, reconstruimos motores, hacemos overhaul completo, pintamos motores, vendemos repuestos originales para diferentes motores y todas las personas que están relacionadas con la actividad pesquera pues nos conocen como una empresa seria en esta actividad y el tiempo nos da la razón. En el tiempo que tenemos, 25 años laborando, hemos trabajado, hemos convivido con los pescadores, dándoles ese servicio y trabajando de la mano con ellos. Ok, Mello, interesante esta experiencia. En realidad no tuvimos la oportunidad de comer viuda, pero comimos bojalá, cherna, merluza, tapao, entre otras cosas maravillosas que tiene el pueblo de Jaque. Próximamente estaremos visitándolo con nuevas alternativas y sobre todo con nuevas ideas para que el pueblo de Jaque siga adelante porque tiene hombres y mujeres de mucho trabajo y gente muy decente sobre todo y eso es lo que merece nuestro país. Mello, si me permites, en otra ocasión hago un paréntesis para donar en nombre de Distribet S.A. y NutriPack estas dos bolsas de sales minerales al grupo de ganaderos buscando conservar. Este es un regalo que le envía esta empresa, sobre todo para el beneficio de la ganadería en esta región. En esta ocasión, se despide su amigo Manolo González en este programa especial en compañía de nuestro camarógrafo Eric Mar y nos vemos el próximo domingo de 7:30 a 8:00 de la mañana aquí en AgroTV. Un programa sin fronteras.